Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. En Números, capítulo 11, versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Amén. Vamos a orar. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día, Señor, por esta mañana, por habernos traído a este lugar, Señor bendito. A partir de este momento disponemos todo nuestro ser para aprender más de tu palabra. Pero comprendemos, Señor, y entendemos también espiritualmente que hay oposición. Y es por eso que nos revestimos de tu armadura y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual maligna de Satanás que está operando en este lugar de reunión. Espíritus inmundos, sea cual sea su género, su función, todos ustedes son atados de garras y de patas. Los encadenamos fuertemente y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Limpiamos los aires fuera en el nombre de Jesús. Señor de la gloria, dile, te pedimos ángeles eslabonados, ángeles guerreros alrededor de este lugar, Señor, y ángeles ministradores, ángeles que estén aquí adorándote, Señor, juntamente con nosotros. Gracias te damos, Señor, a partir de este momento, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, Señor, queda sujeta a tu pensamiento, a tu obediencia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, les bendiga. Pueden tomar asiento, por favor, ahora sí. Este pasaje nos muestra algunos aspectos importantes de lo que pasó con el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Un pueblo de Israel que había visto la mano del Señor y habían mirado de palco las 10 plagas que acontecían en Egipto. Israel había visto cómo esas 10 plagas habían lacerado al pueblo de Egipto, ya con la última plaga, que era la muerte de cada primogénito egipcio, incluido el hijo del faraón Ramsés II. Habían visto, y eso prácticamente destrozó toda la fortaleza que tenía el faraón y los egipcios, y permitió la salida de Israel, y se enrumbaban hacia la tierra prometida de Canaán. Pero obviamente, al salir de ese tipo de esclavitud, estaban moros y cristianos, porque salieron no solamente israelitas del pueblo de Egipto, sino también muchos extranjeros, amigos. Los israelitas también se habían casado con algunas naciones, los hijos de Israel, y salieron pues en masa. Y empezó el descontento a la salida de Egipto. Israel, habiendo sido ordenados, organizados, limpiados, apartados, bendecidos por el Señor, empezaron a quejarse en medio de su marcha hacia Canaán. ¿Y qué pasó? Eso encendió el enojo del Señor, porque el pueblo de Israel era quejumbroso. Pueblo quejón. Lo que vulgarmente se podría decir, un pueblo llorón. Hoy en día, no, ay, muy llorón es, dicen, ¿no ve? Muy llorón, muy quejón. Se queja de todo. Deja de llorar. Israel era así.
habiendo experimentado el amor del Señor, habiendo sido apartados, habiéndose dado todo para que ellos puedan salir, empezaron a quejarse en contra del Señor. Quiero que abras tu Biblia en Números capítulo 10, versos 11 al 12. Números capítulo 10, versos 11 al 12. Dice: durante el segundo año después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Hermanos y hermanas, en los primeros meses de peregrinaje, de caminata, de movimiento hacia la tierra prometida, antes de parar en el monte Sinaí, vemos a través de la palabra cinco quejas del pueblo ya en contra de Moisés. La primera fue en el Mar Rojo, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vemos el Mar Rojo, no vamos a cruzar, y están viniendo los egipcios. ¿Para qué nos has traído aquí? Moisés, tú, Aarón, ¿para qué nos trajeron? Vamos a morir en las orillas del Mar Rojo. Nuestros hijos y todo lo demás empezaron a asustarse porque venían los jinetes, venían los carruajes de los egipcios para volverlos a cazar. Y estaban ahí y empezaron a quejarse. Y habían experimentado las 10 plagas de palco, pero ni aún así confiaban en el Señor. Y es por eso que el Señor abrió el Mar Rojo. Amén. Y cruzaron. Conocemos la historia. Cruzaron y los egipcios que empezaron a ir por el mismo sendero, ¿no? El mar abierto por la mitad. Empezaron ahí. La última persona de los israelitas tocó la orilla del otro lugar. Y ¡brum! El mar se cierra. Y con eso, los egipcios, la mitad de ejército de egipcios que estaban ahí adentro, murieron. ¡Ah! Le dieron la gloria al Señor. Al día siguiente, caminaron, obviamente, ya de la orilla empezaron a caminar. Al día siguiente volvieron a quejarse. Y fueron al lugar donde las aguas eran amargas, el lugar de Mara. Y dijeron: esta agua no es bebible, es un agua amarga. Seguramente contenía mucho mineral. Esa zona es de mucho mineral, hay, obviamente son zonas de petróleo, minerales expuestos, y obvio el agua pues se torna amarga y no es apta para el consumo humano. Hicieron esto. Ah, Moisés, mira, nuestros hijos van a morir en el desierto por tu culpa. ¿Para qué hemos venido a este lugar? ¿Para qué te hemos seguido? No tenemos agua, nuestros hijos están muriendo de sed. Y volvieron a quejarse. Es por eso que el Señor le ordena a Moisés que agarre de un arbusto y que bata en las aguas, y esas aguas se volvieron dulces, dice la palabra. ¿Ah? Otro milagro, y el pueblo tomó del agua y se sació. Qué lindo. ¿Ah? Y hay un pasaje que nos muestra claramente lo que pasó después. El Señor empezó a proveerles del maná, pero ellos se cansaron del maná, querían carne y empezaron a quejarse. Ay, si yo pudiera estar nuevamente en Egipto, si yo pudiera nuevamente volver allá, por lo menos tenía casa, por lo menos tenía un lugar donde reposar. Era esclavo, pero bueno, ni modo, por lo menos aún con esclavitud tenía algo asegurado. Aquí no hay nada, solamente maná, maná, y no hay nada más. Nos muestra claramente la palabra que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto
precisamente por ser quejones. Y esas quejas encendieron la ira del Señor. Amén. El propósito del Señor era que atraviesen efectivamente un desierto para que puedan llegar a la tierra prometida. El propósito era, y el propósito es en este tiempo, que tú, siendo parte del pueblo de Israel, también puedas pasar un periodo de desierto y puedas llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa con el pueblo de hoy en día? El pueblo cristiano, el pueblo de Israel moderno, sigue quejándose por las bendiciones que da el Señor en medio del desierto. Solamente ven el desierto y no ven la bendición, no ven la provisión, no ven la ayuda, y están quejándose. Señor, ¿por qué estás permitiendo que yo experimente prueba? ¿Por qué permites que yo experimente tribulación? ¿Que por qué tengo este problema con mi familia? ¿Que por qué tengo problemas en mi hogar? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Que por qué he perdido mi trabajo? Y están así, quejándose. Las murmuraciones, mis hermanos, son producto de la amargura del corazón. Solamente una persona amargada, una persona que no tiene al Señor, puede murmurar de su Señor. Las quejas del pueblo de Israel fueron una constante, y es por eso que estuvieron 40 años dando vueltas en círculo. ¿Ah? Y eso le desagrada al Señor. ¿Cómo? A ver, ¿cómo, siendo Israel una nación tan bendecida, aún pueda quejarse de su Señor? Una nación tan bendecida. Murmuraban del Señor, hablaban entre ellos, ¿no? Y es por eso que llevaban en sus mochilas todavía los ídolos de Moloch y Renfán. A ver, voy a llevar en mi mochila, por si acaso se equivoque este Dios. Ni siquiera sabía. Y tenían esa convicción clara de que era un Dios real. Por ahí se equivoque este Dios, tengo mis otros dioses y me van a hacer por ahí justicia. ¿Ah? Israel se quejó mucho. Se quejaron del maná, les iba diciendo. Una de las quejas también que atizó la ira del Señor fue por haber despreciado el maná. Vamos a leerlo. A ver, Números. Capítulo 11, versos 4 al 9. Números, capítulo 11, versos 4 al 9. A ver, ¿qué dice Números 11, del 4 al 9? Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas. Ah, la gente, la gentuza, ¿no? Los amigos. Vámonos de Egipto. Ah, ya vámonos, sí. Bueno, nos aprovecharemos de que nos están liberando. Nosotros más dejaremos de ser esclavos. Esa gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Un poco de levadura leuda la masa. ¡Estamos de hambre! ¡Sí, estamos de hambre! ¡Tenemos sed! ¡Ah, sí, tenemos sed! ¿Ah? ¡No me gusta este gobierno! ¡Sí, no me gusta! Y esta gente extranjera empezó a vociferar. Inmediatamente los israelitas, ¿no? El loro dice loro. Y empezaron a hablar en contra del Señor. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Ah, me da asco. Prefiero no comer. Voy a comer tierra. El maná era parecido, dice la palabra, a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. ¿Ah? Que nos diera a comer carne. Ay, extraño el pescado. (Ríe)
cuando estaban en Egipto, nos muestra la palabra de que los esclavos que solamente comían peces estaban aburridos de comer peces igual. Mientras los egipcios se podrían dar buenos banquetes, los esclavos tenían que comer pescado. ¿Ah? Y ellos decían, qué asco el pescado. Pero ahora resulta que estando en el desierto se acordaron del famoso pescado que tanto aborrecían. Queremos pescado, sabiendo que estaban en el desierto. El Señor podría haber hecho llover pescados, es algo real. Pero estaban en el desierto y el Señor quería que experimenten ese periodo para que aprendan a depender más del Señor. Era un pueblo que estaba alejado del Señor, amén. Es por eso que después con Moisés viene la ley, porque el pueblo estaba tan apartado que sin ley hubiese sido imposible volverlos a rectar. Es por eso que nos dice en la palabra en Gálatas que la ley vino como un ayo para afectar al pueblo. ¿Qué es el ayo? El ayo es el palito que se coloca a las plantitas para que crezcan rectas. ¿Ah? Nosotros conocemos como tutor, ¿no es cierto? Con un palito para que no crezca así a este lado, ¿no? Entonces empieza a crecer rectita. Rectito el arbusto, rectito el árbol. ¿Ah? La ley viene precisamente porque era un pueblo duro, no le gustaba ser normado. Y es por eso que imagínense estos extranjeros que empezaron a hablar, empezaron a vociferar en contra de Moisés y en contra del Señor, tuvieron eco en los mismos israelitas. Ya no querían este maná, querían el pescado de la esclavitud. Se acordaron de su esclavitud y querían volver a ser esclavos. No es que se acordaron solamente del pescado, se acordaron del periodo de esclavitud. Se dan cuenta y dijeron, queremos volver a ser esclavos. ¿Ah? Hermanos, hay un aspecto también importante. Cuando salieron los israelitas de Egipto, salieron también con su ganado. Allá en ese territorio, por lo general, el ganado era ovino, ¿no? Ovejitas, cabras, muy conocido. Comen mucho allá carne de cordero, les gusta mucho, son de sus platillos así especiales. El Señor no había prohibido que pueda comerse una oveja o un cordero o un chivo. ¿Ah? No había una prohibición expresa en la palabra. ¿Y por qué no comieron estos israelitas de su ganado? Realmente, cuando estaba haciendo la prédica, me puse a pensar, bueno, y si tenían ganado y todo, ¿por qué no han comido de su ganado? Y estaban acordándose del pescado, teniendo ovejas, teniendo corderos, teniendo chivos, cabritos. Israel quería volver a Egipto, pase lo que pase, porque les gustaba ser esclavos. Amén. No había una prohibición expresa, pero empezaron a llorar. Ah, queremos comer esa carne de Egipto, esa carne de pescado de Egipto. Come tu oveja, hazte un guisado. El maná era una mezcla de, tenía miel. ¿Ah? Y el miel, y la miel es conocida, obviamente, hoy en día ya científicamente comprobado que es un alimento capaz de dotar energía a quien esté comiendo.
Nos dice en la palabra en el Antiguo Testamento que las personas que comían mucha miel, sus ojos brillaban, tenían mucho dinamismo. Y hoy en día vemos que obviamente sí, para avanzar distancias muy largas, la glucosa es importantísima para darnos energía. Es por eso que han aparecido cualquier cantidad de medicamentos que tienen glucosa y dextrosa para rendir, especialmente los deportistas, ¿no? Hay glucosamín, no recuerdo, hay uno de Inti también, dextrotón, que alguna vez yo también he tomado también, es buenísimo, pero está a base de glucosa. La miel era pura y daba energía, entonces, porque tenían que seguir caminando, ¿eh? Entonces era un alimento propicio, bueno, para que el pueblo de Israel tenga esa dinámica, para llegar a la tierra prometida. Se cansaron de eso. ¿Ah? No tuvieron gratitud al Señor. Es aburrido nuestro viaje. Es triste. Por eso empezaron a quejarse. El Señor es quien nos provee de todo. Amén, hoy en día. ¿Sí o no? Nos provee y nos da maná. Nos regala maná todos los días. Ese maná es expresamente la palabra del Señor. Y muchas veces rechazamos por nuestras aflicciones y también por nuestros afanes y ansiedades. Todos los días está la palabra ahí en la radio. Hay prédicas. Todos los días tienes tu Biblia en tu casa, seguramente en tu mesa de noche o en tu librero, pero no abres tu Biblia. O tienes en tu celular o tienes en tu computadora, pero tampoco lo haces. Estás rechazando el maná. El maná, la palabra del Señor. Al igual que los israelitas en la antigüedad. No, yo no rechazo, me gusta leer la palabra, pero tengo que hacer otras cosas. Igual que Israel. Quiero seguir caminando, pero quiero comer carne. Quiero seguir siendo esclavo. Si nosotros leemos la palabra constantemente, vamos primero a dejar de ser ignorantes de la palabra. Y segundo, vamos a empezar a ser sabios en cuanto a la palabra. Amén. Pero si desechamos eso, vamos a seguir con la ignorancia, como el pueblo de Israel. Dice que el maná era como sabor de aceite nuevo, porque estaba siendo preparado como con aceite de oliva. No sé, a ver, me he puesto a pensar, a ver, ¿de qué sabor ha debido ser el maná? ¿Qué cosa hacemos algo dulce con aceite, ¿no? Algo frito. Las donuts, por ejemplo. Más o menos, ¿no? Es frito, ¿no es cierto? No podemos hablar de empanada de queso porque es salado. Algo dulce. Unas donuts. Más o menos ha debido ser así. Era de sabor agradable. Pero el pueblo de Israel no quería ese sabor agradable. Quería otro sabor. ¿Ah? Ellos nunca estaban satisfechos. Así como tú, que pese a que tienes casa, comida, no estás satisfecho con lo que el Señor te provee. Y siempre estás pensando en algo más. No, es que tengo que trabajar para esto, es que tengo que tener más casas, es que tengo que tener esto, es que tengo que comprar esto, es que mis hijos necesitan esto, es que. Ven a la congregación los domingos, tengo que vender. Es día de feria, tengo que vender. Pero congrégate, solamente son 2 horas. Ah, y esas 2 horas tú me vas a pagar. Esas 2 horas me vas a conseguir clientes. Que me van a pagar a mí, ¿cómo es? Y es por eso que no vienen, ¿no? Y dicen, el Señor conoce mi corazón. En su momento me voy a congregar. Tengo que pagar mis deudas. Están prefiriendo la carne de Egipto, la esclavitud. No me quiero congregar, hace frío en la noche. No, yo salgo tarde del trabajo, me quiero ir a mi casa, a mis pobres hijos. No, que voy a ir a la congregación.
el maná está cayendo. Y dice que caía toda la noche. Y los podían recoger al día siguiente, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando se les da palabra, cuando hay discipulados en la semana, ¿quién viene? Solamente los obreros. A veces los obreros son más de las personas que se congregan. ¿Mm? Y ni modo, se tienen que sentar en vez de ustedes para seguir recibiendo palabra, en vez de estar aquí parados para poder coadyuvar al orden. Mientras tanto, ustedes están en casa, felices y contentos. Están en la esclavitud de Egipto. Tienen casa, tienen comida, comen pescado, pero no comen del maná que cae del cielo. ¿Mm? No, es que tengo tribulaciones, que tengo angustias, es que tengo quebranto, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro. Yo no sé por qué el Señor me permite que tantas cosas me estén pasando. ¿Han escuchado eso, no? O alguna vez se te ha cruzado por la mente, ¿no? ¿Por qué el Señor permite que tanto problema yo tenga? Abre tu Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Y esta vez de la Reina Valera 60. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 3, 3? Cuando pasan las tribulaciones, a ver, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Quién nos pone en las tribulaciones, si permite? Es el Señor. ¿Por qué? Porque quiere que atravesemos un desierto, para que en el desierto seamos sustentados por el Señor y no estemos tratando de volver a Egipto a ser sustentados por Faraón. ¿Amén? Para esto estamos puestos, para pasar tribulaciones. Para esto estamos puestos en la tierra. Ay, es que conozco a cristianos, tengo una vecina cristiana que no le pasa nada, tiene plata, tiene todo, le va bien en su trabajo, pero no lo tiene el Señor. La verdadera vida del cristiano es prueba, tribulación, desierto. Porque tenemos que repetir lo mismo que atravesó el pueblo de Israel hasta llegar a tierra prometida. Amén. Estamos puestos para pasar tribulación, angustia, dolor. Porque esa es la única manera de depender del Señor. Persona que no experimenta tribulación nunca acude al Señor porque está bien. Yo les digo, cuando tengo problemas y problemas mayúsculos, ¿no? Oración de madrugada, voy, oro, y se resuelven los problemas en un tiempo y obviamente ya vuelvo a descansar. ya puedo dormir, y es hasta que me vuelvan a pasar los problemas para que vuelva nuevamente a orar. Entonces el Señor permite, porque quiere que dependamos única y exclusivamente de Él. Amén. Porque cuando no hay prueba, cuando no hay tribulación, gracias Señor, estoy bien, gracias por hacerme dormir en una buena cama, gracias porque me va bien en mi trabajo, mis hijos están bien, mi esposo está bien, bueno. ¿Has orado? Sí, el Señor sabe mi corazón. En la mañana, ¿no? Gracias Señor por todo lo que me das. Gracias Señor, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya está, ya orado. Pero cuando hay problemas, cuando hay tribulación, cuando hay desierto, oración, Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No se están dando cuenta que esa tribulación, que esa prueba, está generando una relación íntima entre el ser humano con el Señor. Amén. Para eso estamos puestos, para pasar dolor. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y pasó mucho dolor, desprecio, ¿eh? Era un ser despreciado, muchos lo seguían, sí, pero en su mayoría lo aborrecían, los judíos, los israelitas, los fariseos lo aborrecían, no sabían por qué lo aborrecían, pero lo aborrecían, ¿eh? Y es por eso que generaron su muerte, sus propios hermanos, hermanos de sangre. Pero ni sus hermanos le creían al Señor Jesucristo.
Es por eso que en las bodas de Canaán le dijeron, ya pues, los hermanos de Jesús, ya pues, muéstrate, dices que eres Dios, muéstrate, y es hora de que te muestres al pueblo. No creían en él. Pasó, imagínense, siendo Dios, pasó momentos de tribulación duros el Señor en su misma casa. No creían en el llamado, lo veían como cualquier ser humano, ¿ah? Y con mayor razón afuera, prueba, tribulación. Empezó su ministerio, y si bien algunos lo aceptaban, otros lo perseguían. Es por eso que el Señor Jesús muchas veces escapaba de ciudades, de poblados, porque lo iban a apedrear, porque lo querían masacrar, porque lo querían despeñar, porque lo querían entregar a las autoridades romanas. Tribulación y prueba, siendo Dios. El discípulo no es mayor que su Señor. Si él ha tenido pruebas, tribulaciones y complicaciones, nosotros también tenemos que pasar esas pruebas, tribulaciones y complicaciones. Esa es la señal clara del verdadero discípulo. ¿Amén? ¿Verdadero discípulo, la verdadera discípula? Siguiendo los pasos del Señor. No es fácil. Yo mismo digo, ay Señor, otra vuelta tribulación. Ah, otra vuelta prueba, otra vuelta problemas. Ay Señor, si me pudieras quitar estos problemas. Pero ahí está siempre la palabra del Señor que me muestra que es necesario que experimente problemas para poder depender del Señor. En medio de la aflicción es difícil entender, y ahí salen las quejas. En medio de la tribulación no es fácil entender que el Señor nos está entrenando. Sí, nos está capacitando, y por encima de todo está construyendo nuestra fe. Amén. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye la fe? Cuando te va mal, cuando todo es tinieblas, cuando ves precipicios a tu alrededor y vas caminando. Y, Señor, aquí no hay hueco, ¿no? O por ahí es una hilerita y tú me vas a agarrar. Al igual que Pedro, cuando empezó a caminar en las aguas, el Señor se apareció y pensaron que era un fantasma, ¿no? ¡Ah, un fantasma! No, pasa a vosotros, yo soy. Ven, Pedro. Pedro salió de la barca y empezó a caminar. Caminaba en las aguas. Una persona normal se hubiese hundido. Simple. Pero Pedro miraba al Señor y empezó a caminar en las aguas. El Señor empezó a construir su fe, pero también permitió que aparecieran rayos, ¿no? Truenos, ¿no? Relámpagos y vientos, lluvia. Entonces Pedro miró más los problemas, más lo que estaba a su alrededor, que al Señor Jesucristo, y empezó a hundirse. De la misma manera pasa con el cristiano. Amén. Mientras estamos con la mirada puesta al Señor, podemos caminar sobre las aguas. Pero si nos enfocamos en las tribulaciones, en las pruebas, en los vientos, en las tempestades, vamos a empezar a hundirnos. ¿Ah? El Señor construye nuestra fe en medio de la prueba. Y como dice en su palabra que sin fe es imposible agradar al Señor, imagínense a un cristiano que no tiene su fe crecida. Le va bien en la tierra, pero no tiene una fe crecida. ¿Le agradará al Señor? No, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y cuando nosotros estamos en prueba, en tribulación, el Señor permite que construyamos nuestra fe delante de Él. Porque, Señor, no veo nada delante, pero estoy caminando a ciegas porque sé que tú me estás agarrando con tu mano poderosa. Amén. Así se construye la fe. Y eso es lo que quería el Señor, construir la fe del pueblo de Israel. Pero Israel no quiso. Les dio oportunidad tras oportunidad. Estuvieron 40 años hasta que se cansó el Señor y dijo, no van a entrar. Y solamente entraron los menores de 20 años. Al mando de Josué y Caleb. Ah, no había servido de nada.
hermanos, a través de estas muestras de disconformidad o inconformidad, lo único que hacemos es molestar al Señor, y los problemas van a seguir aumentando hasta que realmente nos doblegue o se cumpla el tiempo para que nosotros ya no estemos en la tierra. El Señor va a permitir que como Israel atravesemos desierto, desierto, 40 años, hasta que se va a cansar. Solamente van a entrar las personas que sí tienen fe. Algunas veces yo les hablaba aquí en un púlpito que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, ¿no es cierto? Eso nos dice la palabra. El niño te cree todo, el niño confía, el niño no es desconfiado, no es desconfiado como el grande. ¿Ah? Alguna vez les dije que cuando estábamos en el mundo, mi papá, me acuerdo que me hacía creer que él era el hombre araña. Yo chiquito empecé a ver dibujos animados y como todo niño me gustaba, ¿no?, los muñequitos del hombre araña, ¿no? Me hice comprar mi, ya para pre-kinder, me acuerdo, tengo todavía mi foto ahí con mi traje del hombre araña, me gustaba el hombre araña. Y una vez mi papá me dijo que yo soy el hombre araña. Yo iba a pre-kinder y les decía a mis amiguitos, mi papá es el hombre araña. ¿Se dan cuenta? Mi papá es el hombre araña y yo estaba convencido porque mi papá me dijo. Me acuerdo y río y digo, qué tan inocente era. Pero era simple la fórmula, era simple la ecuación. Le creía a mi papá. Él me decía y yo le creía. ¿Por qué tú no le crees al Señor que te está preparando para algo más grande? ¿Por qué no le crees al Señor? Porque no tienes el corazón de niño. ¿Por qué no le crees al Señor que puedes hacer grandes cosas para Él? Porque no tienes ese corazón de niño. Claro, yo seguramente me di cuenta de que mi papá no era el hombre araña ya cuando obtuve un poco más de conciencia, ¿no? Mis amiguitos se me hacían la burla. Un día mi papá salió igual con su traje del hombre araña y me mostró, mira, aquí está mi traje del hombre araña, me mostró en su ropero. ¿Qué habrá querido hacer el pastor en ese momento? Bueno, que no era pastor, ¿no? Era cantante mi papá. Pero hizo que su hijo lo admire, lo ame. ¿Ah? Y yo sacaba pecho por mi papá. Mi papá es el hombre araña. Sacaba pecho. El Señor quiere que tú saques pecho por Él. Que te jactes de Él. Mi papá es grande. Mi Dios es maravilloso. Mi Dios es perfecto. Mi Dios es hermoso. Mi Dios me ama. Mi Señor. ¿Ah? Ha muerto en el madero, pero ha resucitado. Quiere que nosotros nos jactemos de tener un Padre tan grande y hermoso. Pero muchas veces el cristiano tiene miedo de decir que tiene a un Señor grande. Ah, dice que te has vuelto cristiano. No, sí, yo voy nomás un fin de semana. Es bueno. Pero no soy pues tan fanático, ¿no? Pero, ¿no? Porque tiene miedo de perder a su círculo de amigos. Dice que eres cristiano, eres aleluya ahora. No, yo no voy por acompañarle a mi esposa nomás. Pero vienen aquí y están con las manos levantadas y le adoran al Señor. Y en la semana se olvidan. ¿Por qué? Porque no lo tienen verdaderamente. Y es ahí donde viene la prueba y la tribulación. Y uno empieza a decir, Señor, no te creía, pero ahora sí te creo, estás construyendo mi fe. Y cada vez que el Señor resuelve algún problema de nosotros, pues nuestra fe va aumentando. Y cuando ya llega el momento de que nosotros estamos fuertes,
pues entendemos de que todo lo que había pasado a nuestro alrededor había tenido un propósito gigante: construir nuestra fe. Amén. Tus quejas. A través de las quejas que tienes delante del Señor, muestras esa disconformidad. ¿Ah? No estás conforme con lo que tienes ni con lo que posees. Es duro. Ay, tengo un departamento tan chiquito. Quiero tener algo más grande. Ay, mi auto destartalado está. Quiero tener un auto mejor. Ah, qué tal cosita, mi mesa es así nomás. Quiero tener una mejor mesa porque he visto que mi hermano, mi vecino tiene una mejor mesa. Ah, que el hermano predica. ¿Y por qué yo no voy a predicar? Yo quiero predicar mejor que él. Envidia, disconformidad. Ah, y cuando no se da, resentimiento, odio, aborrecimiento. Y eso es lo que lleva a tener una actitud negativa hacia la vida. ¿Se dan cuenta? Genera esa queja, esa disconformidad del corazón, esa amargura. Generan problemas en el interior. Y eso es lo que nos aparta del Señor. No confiamos en sus promesas. Confiamos más bien en que venga el faraón y nos patee y nos vuelva a esclavizar. En eso sí estamos confiados. Hermanos, es importante cambiar de mentalidad. Las personas quejumbrosas no solamente son quejumbrosas, tienen maldad en el corazón. Israel no entró a la tierra prometida por su maldad. ¿Ah? Abre tu Biblia en Santiago, capítulo 4, versos 2 y 3. De la Reina Valera 60, si quieres. ¿Qué dice? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Castellano antiguo, ¿no? Por eso a veces utilizo la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién habla así? Codiciáis y no tenéis. Somos españoles, majo. ¿Ah? Pero bueno, se entiende, ¿no? ¿Ah? Codiciáis y no tenéis. La codicia es una parte importantísima del corazón no regenerado. Es una de las primeras áreas que muestra un corazón que no precisamente es un corazón que ama al Señor. Siempre quieren más. Y eso les decía, ¿no? Nunca están conformes con lo que se tiene. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué este tiene más que yo? Y ahí está, ¿no? La fuerza espiritual. ¿Por qué no pides predicar? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no haces méritos delante del Señor para poder pararte en este púlpito? ¿Ah? Pero es tiempo de cambiar. Abre tu Biblia en Números, capítulo 11, versos 16 al 20. Ahora voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que no se me salga el español que llevo dentro. Números, capítulo 11, versos 16 al 20. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. El Señor estaba preparando carne para ellos, ya que tanto se quejaban. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne y estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Ahora van a tener carne y ahora vas a comer. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni aún veinte.
la comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Esa era la sanción. ¿Quieren carne? Ahora van a tragar carne. Y en el desierto. ¿Ah? El Señor fue bueno y le puso a Moisés 70 ancianos para que le ayuden a sobrellevar las cargas, porque Moisés se sentía muy solo. Y hasta en los tiempos del Señor Jesucristo, esos 70 ancianos llegaron a ser conocidos como el Sanedrín. ¿Ah? Imagínense, el Sanedrín dispuso la muerte de su Dios. Los 70 ancianos estaban preparados para ayudar al líder, al primer libertador de Israel, pero fueron tan ciegos que, viéndolo frente a frente al libertador de libertadores, que es el Señor Jesucristo, en vez de ayudarle a sobrellevar las cargas, estos 70 ancianos que se habían ido, ¿no?, reciclando, habían ido naciendo durante todo el tiempo, se volvieron enemigos del Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Pasó que el Señor hizo traer desde el mar, desde los confines, a las codornices. Vámonos a Números 11:31. Números 11:31. Dice el Señor: ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a un metro del suelo. ¿Ah? Todo era codornices ahora. Ahora podían comer como codorniz asada, en la sopa, en el desayuno, en todo. Tenían que echarle sal, obviamente, porque si no se echaban a perder. Ustedes saben que salando la carne se genera un proceso, o sea, evita que se pueda corromper la carne, que se pueda echar a perder, ¿no es cierto? Es por eso que hasta el día de hoy comemos nosotros un buen charque. ¿Qué es esa carne? Que se la pone al sol, ¿no es cierto? Se la deja secar, pero se le pone harta sal para que se conserve y no se pudra. No se eche a perder. Tenían que salar la carne. Tenían que cocinar y todo lo demás. Menudo trabajito que les esperaba. Pero bueno, gracias, ¿no? Ahí está. Ahí tienen carne. ¿Y qué más dice la palabra? Abre el verso 33 de Números 11. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hataava, que significa tumbas de glotonería. Ahí están los glotones. Porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. El Señor les proveyó carne, tanto que querían carne. Pero las quejas y la falta de gratitud encendieron su ira, encendieron su juicio. Y pasó que vino una plaga terrible. Ahora, ¿se dan cuenta por qué no tenemos que quejarnos? ¿Por qué no tenemos que llorar por nuestras vidas, por la condición que tenemos ahora? Deja de quejarte. El Señor te está ofreciendo una nueva vida en Cristo Jesús. Te está dando unas promesas hermosas que están en la Biblia. Pero si no conoces ni abres tu Biblia, obviamente porque no sabes de las promesas que están escritas allí. Pero si tú abres y ves todo, promesa de salvación, promesa de santidad,
promesa de restauración, promesa de bendición. ¿Ah? Cuando ves esas promesas, dices, Señor, yo quiero esto. Esta no va a ser tu patria, va a ser la Nueva Jerusalén. Señor, quiero ir a la Nueva Jerusalén. Tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Por qué no debemos quejarnos, mis hermanos? Porque tenemos más de lo que merecemos. Amén. Tenemos mucho más de lo que realmente merecemos. Y una palabra hermosa para tu vida. Abre Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 al 42. Lamentaciones 3, del 37 al 42. Dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. El Señor nos ha colmado de bendiciones, amén. Nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. ¿Ah? ¿Qué merecemos? A ver, lógicamente hablando, después de pecar tanto tú y yo, ¿merecemos siquiera que el Señor nos mire? Ni siquiera que nos mire por tanto pecado que hay en nosotros. Pero aún así el Señor nos ha perdonado. Y aún así el Señor nos mira y aún así el Señor nos da bendiciones. Aún así el Señor hace salir el sol a buenos y a malos. Aún así el Señor te da el pan, te da el alimento en el día. Aún así el Señor te permite llegar a tu casa para poder descansar. No duermes en la calle. No duermes debajo de una banca. Tienes un lugar donde el Señor te ha provisto para que puedas reposar. Cuando tú te quejas de lo que tienes, mucho, poco o nada, te estás quejando del Señor, porque Él es el que te está dando. Él es el que te está bendiciendo. Señor, tengo mi casa, pero pucha, no me has dado algo mejor. Señor, tengo mi departamento, pero podías haberme dado algo mejor. Con eso estamos. ¿Se dan cuenta cómo estamos obrando cuando nos quejamos? Señor, mi casa, mire, tan chiquitita, tan fea. No, la casa de al lado está mejor. ¿Por qué me has bendecido con una casa? No nos estamos dando cuenta de que el Señor ya te ha bendecido con un lugar para reposar. Pero estás quejándote, ¿de qué? De lo que el Señor te provee, y estás diciendo: Señor, me merezco más. Yo merezco mucho más. Merezco más de lo que tengo, porque soy buena persona, voy a la congregación, no hago daño a nadie, no insulto, no calumnio, no juzgo. Oye, qué bueno. Pero cuando estás caminando por la calle, estás mirando a mujeres, pecado. O estás mirando a varones, estás codiciando a varones, pecado. Eres casado, eres casada, pecado. ¿Ah? Señor, no hablo mal de nadie, qué bueno, pero hablas mal del Señor mismo cuando te estás quejando. Hermanos, nosotros no merecemos más de lo que tenemos, pero aún así tenemos. Amén. Aún así tenemos, y lo que tenemos, tenemos que agradecerle al Señor, tenemos que darle la gloria al Señor. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando vienen a nosotros pensamientos, esos pensamientos de queja, ¿no? Que son siempre aparecen. Tenemos que recordar la salida de Israel por el desierto. Tenemos que recordar la salida de Israel de tierra de Egipto para ir a la tierra prometida. ¿Y por qué Israel no entró a la tierra prometida? Solamente entraron los de 20 años para abajo.
tenemos que acordarnos que no tenemos que ser corruptos de mente. Amén. Tenemos que valorar todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos permite tener. No está mal poder mejorar si es que tienes las condiciones para mejorar. Con esto no quiero decirte, entonces, deja de estudiar, deja de trabajar o deja de hacer las cosas que tienes total y eres hijo de Dios y tienes que estar contento. No, el Señor te va a mover a poder hacer mayores inversiones posiblemente en tu vida para que puedas tener una estabilidad económica. El Señor quiere que tengamos estabilidad económica. Sí, con esto no les estoy predicando prosperidad, pero el Señor bendice a sus hijos e hijas. Amén. Puedes hacerlo, pero que esas bendiciones puedan llegar de la manera normal, no apartándote de Él, no dándole más tiempo a tu trabajo, sino que puedas tener un poco más de ingresos para que puedas congregarte más tiempo, para que puedas leer un poco más la palabra, porque por el trabajo y trabajo y trabajo no se lee la palabra y uno no está en comunión. Entonces tenemos que contentarnos con lo que el Señor nos da, entendiendo que si vienen tiempos mejores, es porque el Señor también está permitiendo que tengamos tiempos mejores. Saber vivir en abundancia y saber vivir en no abundancia. Amén. Señor, antes tenía para comprarme zapatos, ahora no tengo para comprarme zapatos. Señor, antes tenía para esto, pero ahora no tengo para esto. Es un tiempo de prueba. Agradecele al Señor porque tu alma no ha descendido al Seol. Señor, no tengo para comprarme zapatos, pero estoy con vida. Así que tú me vas a hacer conseguir un trabajo y me voy a poder comprar mis zapatitos. ¿Ah? Eso es fe. Eso construye el Señor en tu corazón. No la maldición. Ah, Señor, no tengo zapatos. Claro, me odias, me aborreces, ¿no? Mientras los demás tienen, yo no tengo. Mira, mis zapatos están con hueco en las plantas o se están rompiendo. Mira, me da vergüenza. Señor, ¿por qué desamparas a tu hijo? ¿Por qué desamparas a tu hija? ¿Qué he hecho yo para merecer tanto mal de ti? Quejona. Agradecele al Señor en tiempos de bendición y de abundancia, como también en tiempos difíciles, porque esos tiempos difíciles van a generar en ti mayor crecimiento. Tienes que agradecerle al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No dice solamente en las buenas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Abre tu Biblia en Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Eso va a generar paciencia. Ese es el antídoto. Darle la gloria al Señor en todo, en todo. Un corazón agradecido va a decir: Señor, esta prueba tú estás permitiendo que pase y voy a vencer. Gracias te doy. Pero un corazón quejumbroso no va a pasar la prueba, y en vez de llegar a la tierra prometida, va a seguir dando vueltas en el desierto. ¿Quieres continuar en el desierto? No. Es el tiempo de pasar a la tierra de Canaán. Amén. Rompiendo con el yo, ese viejo hombre, ese extranjero que habita en ti. No nos olvidemos que, conforme nos dice la palabra, habían extranjeros que azuzaban al pueblo de Israel para quejarse contra el Señor, ¿no es cierto? Ya lo hemos leído. Hay extranjeros en tu interior que te están azuzando para que tú vayas en contra del Señor. Esos extranjeros son los demonios.
Y esos demonios tienen que ser apartados de tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Esos demonios te van a decir: quéjate, échale la culpa a Dios, o échale la culpa a Andresito, fulanito, periquito, ¿no? O vive desagradecido, no, ¿por qué? Desde que soy cristiano me pasan estas cosas, voy a dejar de ser cristiano. Desde que voy a esta congregación todo me pasa, voy a volver a mi otra congregación donde me predican que todo tiene que estar bien. ¿Ah? Esos extranjeros están en tu corazón. Y a esos extranjeros hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Ponte de pie. El pueblo de Israel tenía una orden expresa de no juntarse con otras naciones. Amén. Y hasta el día de hoy, los judíos se casan con judíos. Claro que hay algunos que se resisten, ¿no? Y se enamoran. Pero ahí en la comunidad judía los ven mal. ¿Ah? Hay la comunidad judía aquí en La Paz, se reúnen en Obrajes, la sinagoga. Es el mayor centro de datos, mejor que una computadora, les cuento. Todos saben, los judíos, todos saben. ¿Has visto el talcito? Se había casado. Terrible. Hasta el día de hoy los israelitas no se juntan con gente de otros países o de otra religión. ¿Ah? ¿Pero qué pasaba en ese tiempo con los israelitas? Se casaban con otras personas y esas personas extranjeras eran las que generaban la división. Ahora, si bien estás casado o casada con una persona cristiana, los extranjeros en el corazón del alma son los que están generando la división. Y a esos extranjeros hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y quiero que a partir de este momento seas guiado por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, para que el Señor te muestre quiénes son los extranjeros en tu interior. ¿Qué voces hay en tu interior? ¿Voces de odio, de aborrecimiento, de ira, de contienda, de codicia, de envidia, blasfemia? ¿Qué extranjeros hay en tu corazón? ¿Qué extranjeros están azuzando tu corazón? Están diciéndote: quéjate en contra del Señor. No tienes una buena vida. ¿Por qué tienes este tipo de vida? ¿Por qué este hermano toca un instrumento y vos no? ¿Por qué este hermano puede predicar y tú no? ¿Por qué esta persona puede servir y tú no? ¿Por qué él tiene un zapato mejor que el tuyo? ¿Por qué él tiene una chamarra más bonita? ¿Por qué tiene una casa? ¿Qué? Todas esas cosas. Las quejas. ¿Quiénes son esos extranjeros en tu interior? Esos extranjeros tienen que salir porque no te puedes mezclar. No puedes mezclar lo santo con lo profano. ¿Quiénes son esos extranjeros? El Señor te está mostrando ahorita, en este momento, aquellos extranjeros que están obrando en tu interior, que están generando que sigas comiendo carne y sigas despreciando el maná que cae del cielo. Están generando que tú sigas en el desierto y camines y des vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegues a la tierra prometida. Esos extranjeros están impidiendo que el Señor construya en tu corazón, construya su fe en ti. ¿Qué es lo que tienes en tu interior? Odio, ira, frustración, rechazo, aborrecimiento, resentimiento, envidia, jactancia. Hay gente que es muy jactanciosa, muy egocentrista. Uy, soy lo mejor que ha pasado en esta vida. Mire, Señor, tengo muchas veces este sentimiento de bronca hacia tal persona. Tengo muchas veces sentimientos de envidia, sentimientos de deslealtad, maldición. Juzgo mucho.
insulto. No he cambiado, Señor amado. Ya no quiero dar vueltas en el desierto. Quiero caminar bien para llegar a la tierra prometida. Ahí está el Señor mostrando en tu interior. Y esas cosas que te está mostrando, expónlas delante del Señor. Expón esas fuerzas espirituales para que puedan salir. Expón esas fuerzas espirituales a la luz del Señor Jesucristo. No necesitas gritar, pero sí, Señor, tengo odio hacia tal persona, tengo resentimiento, me quejo mucho, maldigo mucho, mis papás, mis hermanos, tíos, primos, familia, vecinos, amigos, enemigos, hablo mal de ellos, tengo mucha bronca. Ahora dile, Señor, te he confesado mis pecados y quiero dar muerte de cruz. Muerte en el madero a estas fuerzas espirituales extranjeras que están habitando en mi interior, que están haciendo que yo peque, que yo maldiga, que yo insulte, que yo no sea agradecido contigo. Señor amado, me revisto de tu armadura y tomo autoridad sobre estas fuerzas espirituales de Satanás. Extranjeros, sí, extranjeros, porque no tienen que habitar en mí, porque yo soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hija, Señor. Renuncio a estas fuerzas espirituales extranjeras en mi vida. En el nombre de Jesús, los desato de mi vida y los ato al madero del Señor. Padre celestial, me lleno de tu Espíritu Santo. Aspira y exhala. Aspira y exhala. Con cada exhalación salen estas fuerzas espirituales en el nombre de Jesús, creyendo, creyendo. Aspira y exhala. Aspira y exhala. Aspira y exhala. Aspira y exhala. Con cada exhalación salen fuera del nombre de Jesús. Toda fuerza espiritual extranjera, maligna, en toda esta gente, salen fuera del nombre de Jesús. Aspira y exhala. Aspira y exhala. Aspira y exhala. Dile, Señor amado, yo te pido que cierres estas puertas con tu Santo Espíritu. Gracias te doy. Y si bien sigue en desierto, continúa en desierto, caminando, voy a ir en línea recta hacia ti, no dando vueltas en círculos, perdido, perdida. Señor amado, a partir de ahora mi norte eres tú. Y voy a darte las gracias en todo y por todo. Y no voy a codiciar nada. Y no voy a codiciar carne, Señor, mundanalidad. A partir de ahora me voy a alimentar de tu maná, porque sé que es tu provisión perfecta para mi vida. A partir de ahora, Señor, andaré de tu mano a ciegas. Tú me vas a llevar y yo voy a llegar contigo a la tierra prometida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.